Solo dos pasajeros nos hacen falta, Skipper. Esa cifra es aceptable. Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Hey! ¡Pingüiniños! ¿Hay motivo para celebrar? ¿No están viendo el avión? Lo repararemos. ¿En serio? ¿Cómo lo van a reparar? Con sudor, saliva y mucha cinta adhesiva. Estaremos operando, siento que... 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Kowalski, tenemos que usar este percance a nuestro favor. ¿Y de dónde sacaste ese cálculo, ¿eh? Quiero que reconfigures el diseño. Sí. Empieza a reconfigurar. ¿Cómo calculas eso? Tú, niño bonito, tú y tus amigos caben en una letrina y busquen agua. Un segundo. ¿Quién te nombró el rey del avionazo? ¿Disculpa? Bien. Tú estarás a cargo. Tú repara el avión. ¿Quién te da la autoridad para ponerme a cargo? Ok. Yo seguiré a cargo. Sí, exacto. Tú seguirás a cargo. Y tú y tus amigos hippies no nos atosiguen. Correcto, Mundo. Porque así lo decido yo. Te felicito. Sí, ¿y qué crees? Esta discusión no ha terminado. Mamíferos avanzados, quédense aquí. Podríamos necesitar sus cortezas frontales y pulgares opuestos. Phil, te voy a dar unos reglazos en las manos, chimpancé. Bien hecho, muchachos. Habrá sushi congelado para desayunar. Muchachos, habrá sushi congelado para desayunar. ¡Rico! Inicia la operación trampa de turistas. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. Ay. A sus puestos. Fase 1. Ven. Sí. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Oh. Fase 2. ¡Ya! 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 ¿Tendré que darle el beso de la vida? Oh. ¡Rico! ¡Rico! Oh. ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¿Qué es todo este escándalo, rock and rollero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! Oh, ¡santo cielo! ¿Se encuentra bien? Oiga, encontré esto ahí atrás. ¡Ay, este bolso es mío! ¡Qué lindo jovencito! No podría vivir sin él. ¡Wow! Usted es un huesito duro de roer. ¡Huesitos! Así me decían en los scouts. Ok, que no cunda el pánico. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos. Esperaremos a otro grupo. Tal vez lleve horas y está anocheciendo, pero... ¿A dónde va? No me voy a quedar aquí para que me ataquen más animales. Soy muy vieja para morir. No sé lo que harán ustedes, pero yo voy con ella. ¡Abuela, espere! ¡Esperen! ¡Tenemos que estar unidos! ¡Está bien! ¡Iremos hacia allá! ¿Alguien quiere un hueso acaramelado? Oh. Iremos a comer piña, mi linda pichoncita naricita de rato. Skipper, mira. Análisis. Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario, como una avería. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor. Bien. Rico. Manual. Problema resuelto. Señor, quizá el combustible se acabó. ¿Qué te hace pensar eso? Perdimos el motor 1. Y el motor 2 ya nos está incendiando. Cinturón, muchachos. No mire, chiquita. Esto se va a poner feo. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo una buena y una mala. La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que caeremos en picada.